Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo la sesión extraordinaria y urgente de este pleno prácticamente basado en la aprobación definitiva del presupuesto. Disculpar a los compañeros de Corporación María Lara y Víctor Manuel González, que no pueden acudir por motivos personales, y al compañero Juan Carrillo, que se incorporará en cualquier momento, pero que por problemas de movilidad no ha podido acudir a la hora de la convocatoria. Empezamos con el punto primero, que es la declaración de la urgencia de la sesión. Como ustedes saben, la urgencia se basa en la necesidad de poner en marcha cuanto antes el presupuesto municipal para este ejercicio 2020 y que se puedan seguir acometiendo pues las inversiones y dar respuesta a las necesidades y reivindicaciones que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Así que, ¿quiere usted intervenir? Adelante, señor Lara. Gracias, señor alcalde, compañero de corporación, vecinos del municipio, personas que nos veis a través de los distintos medios de comunicación. Pues, en relación con la comisión informativa que en su momento celebramos y tras ella pues convocarse este pleno extraordinario y urgente, queremos solicitar y, de hecho, vamos a presentar un escrito antes de someterse a votación esta urgencia a la Secretaría, que, por favor, solicito, no voy a leer todo el escrito, pero que solicito que conste en el acta la totalidad de este escrito. A grandes rasgos, os voy a decir más o menos lo que se trata el mismo. Digo que solicitamos se deje sin efecto este pleno extraordinario y urgente, convocado el pasado viernes, día 7 de febrero, notificado a partir de las 12 horas y con celebración prevista para el lunes inmediatamente posterior, o sea, hoy, día 10 de febrero, a las 9 de la mañana. Y lo solicitamos que se deje sin efecto por los motivos siguientes. Primero, no estar objetivamente justificada la urgencia. Es constante de la doctrina jurisprudencial que se pronuncia en el sentido de indicar que la aprobación de los presupuestos no justifica la convocatoria de un pleno urgente, reduciendo el plazo de convocatoria con 2 días de antelación que contempla el artículo 46.2, letra B, de la Ley de Bases Reguladoras de Régimen Local. En este sentido es uniforme nuestra jurisprudencia a la hora de indicar que constituye una vulneración del derecho fundamental de representación que consagra el artículo 23 de nuestra Constitución. Así también, analizando un supuesto análogo al presente, aprobación inicial del presupuesto en una sesión extraordinaria y urgente del Pleno, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de la Sala de Málaga, de lo contencioso administrativo, sección primera, sentencia número 2854/2010 de 30 de junio, se atiene a 3 preceptos, el segundo, el tercero y el cuarto, donde en el cuarto da por estimado el que no se ha convocado con la urgencia o no ha sido motivada la urgencia de la convocatoria de la sesión plenaria para unos presupuestos. También, en la misma línea, analizando un supuesto idéntico de aprobación del presupuesto de sesión extraordinaria y urgente, tenemos la sentencia del Tribunal Supremo, 24 de junio de 2007, y más recientemente la sentencia 818/2018 y 329/2018, ambas de fecha 19 de abril de 2018, dictadas también por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Málaga, así como la sentencia número 145/2018 del Juzgado de los Contenciosos número 5 de Málaga. En segundo lugar, también manifestamos nosotros que hay una indefensión material con vulneración del derecho fundamental de representación, que es el artículo 23 de la Constitución, por falta de tiempo material para solicitar informe del señor interventor. En segundo lugar, y tan trascendente como el punto anterior, es que la convocatoria de esta sesión extraordinaria y urgente, notificada el pasado día 7 de febrero a las 12, y estando prevista su celebración el lunes inmediatamente siguiente a las 9 de la mañana, ha impedido de forma material el que los grupos de la oposición podamos solicitar un informe por parte del señor interventor municipal al amparo de los artículos 3 y 4 del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico del funcionario de la Administración local
con habilitación de carácter nacional. 54 del Real Decreto Ley 781/86 de 18 de abril, porque es por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, y 173 del ROF. Recordar que, tal y como consta en el folio 12 del acta de la comisión informativa celebrada el pasado jueves 6 de febrero de 2020, el señor interventor no ha emitido informe en relación con la reclamación formulada por este grupo municipal, siendo esencial el que se emita dicho informe de cara a resolver las dudas legales planteadas en relación con el presupuesto que nos somete a aprobación definitiva. La necesidad de este informe se ve reforzada por el hecho de que la documentación del presupuesto municipal se ha visto completada tras su aprobación inicial, habiéndose incorporado con posterioridad el anexo de beneficios fiscales en tributos locales, folio 13 y siguiente del acta de comisión informativa, así como el ajuste al Patronato Deportivo Municipal, folio 17 y siguiente del mismo acta. Y finalizando ya por todo lo expuesto, solicitamos dejar sin efecto la presente sesión plenaria y que se vuelva a convocar la misma de nuevo, pero sin urgencia, lo que permitirá respetar en su integridad el pleno desenvolvimiento del derecho de representación que encarnan los concejales de aquí de la oposición. También, dado que se trata de aprobar el presupuesto municipal, lo que viene a ser el acuerdo más importante que se adopta cada ejercicio en la corporación, formulamos formal anuncio de que, en caso de que no sea atendida nuestra solicitud, nos veremos compelidos a implorar el auxilio judicial por los trámites de una defensa de los derechos fundamentales. Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Tenía dudas, pero ahora estoy totalmente convencido. A usted lo que le interesa es dilatar en lo máximo la aprobación definitiva del presupuesto y que aquellas inversiones que se puedan acometer por el bien de la ciudadanía no lleguen a su destino, ¿no? Y lo tengo clarísimo porque no tiene ninguna lógica que me diga que se ha convocado el pleno con solo dos días de diferencia, cuando además la potestad mía como alcalde es convocar, siempre y cuando motive, un pleno en la urgencia y en la necesidad y en lo extraordinario que considere, y eso es lo que se va a votar ahora, y eso es potestad discrecional del alcalde. Por eso se trae aquí y se vota, y los concejales deciden si considera que es urgente o no. No obstante, yo considero que el presupuesto, y así lo consideran muchos compañeros de nuestra corporación, es urgente por muchas razones, y se lo he explicado al principio, pero en mal, le voy a decir, mira, creo que fue 23 de diciembre, se aprueba el presupuesto de forma inicial, con lo cual ya hubo tiempo de estudiarlo, previo una comisión con dictamen, no puede hablar de indefensión. Del 27 de diciembre al 22 de enero, el pleno está publicado en el boletín oficial de la provincia, con lo cual tienen tiempo de sobra para estudiarlo, para analizarlo, etcétera, etcétera, con lo cual no pueden hablar de indefensión. El 3 de febrero, a través de un grupo de WhatsApp, y quiero que lo graben porque luego siempre lo cortan lo que le interesa y me gusta que tenga también mi respuesta en sus vídeos para las redes sociales. El 3 de febrero, en un grupo de WhatsApp, les dije a todos ustedes, por la necesidad de sacar el presupuesto, vamos a convocar un pleno más pronto que tarde. Ya saben ustedes cómo está el presupuesto. Habrá una comisión, se dictaminará y lo llevaremos. Con lo cual, usted no puede hablar de indefensión porque usted sabía que iba a haber un pleno de presupuesto. Y hubo la comisión, que fue el jueves de la semana pasada. Y en esa comisión se explicó con pelos y detalles cómo quedaba el presupuesto y cómo se iba a aprobar. Usted habló de sus alegaciones y de que no se habían informado. El señor concejal de Hacienda le relató una por una por qué sus alegaciones se iban a rechazar por parte del equipo de gobierno. Y le dijo, mire usted, señor Lara, son las mismas alegaciones que lleva usted presentando los últimos tres años. Lo único que cambia es la fecha. Y todos los años atrás tiene un informe de intervención que se las tumbaba. En esta ocasión no hay informe de intervención porque el nuevo reglamento y la nueva ley orgánica, en una disposición transitoria, pues viene a decir que el interventor no tiene por qué informar, siempre y cuando no sean asuntos que, digamos, que siempre no sean asuntos políticos, ¿no? O asuntos de discrecionalidad del equipo de gobierno. Por esa razón, el señor interventor no informa. Y tiene usted un informe que viene a la comisión, y desde aquí invito a cualquier vecino o vecina que quiera ver el acta de la comisión y, por ende, el acta del pleno, en la que dice el señor interventor que no tiene por qué informar. Pero le voy a decir otra cosa. Además de que se le ha avisado con tiempo, en forma, en grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, y usted viene aquí alegando que carece de indefensión, ¿por qué lo que para otras administraciones es bueno para nosotros no lo es? Y le voy a enseñar esto. Esto se lo he publicado en el boletín oficial de la provincia. Esto es un pleno extraordinario y urgente convocado por la Diputación de Málaga, en la que gobierna el Partido Popular. Y lo convocaron para aprobar una RPT que tiene mucha menos importancia que el presupuesto de una ciudad.
y lo convocaron y no pasa absolutamente nada. Y sin embargo, en la Diputación Provincial que gobierna el PP les parece bien, perfecto y maravilloso que se hagan plenos extraordinarios y urgentes, y cuando venimos al Pleno de la Almadena le parece mal que se apruebe un pleno extraordinario y urgente, cuando se trata de un presupuesto que es algo necesario para echar a andar la institución. Por eso le decía, le vuelvo a reiterar, cada vez tengo más claro que usted no hace oposición constructiva. Usted está aquí para confrontar, para dilatar los plazos y para evitar que podamos sacar cosas adelante. Es así, señor Lara. Y siento ser tan duro con usted, pero es que es tan evidente y tan claro que es que no vamos a dejar este pleno en mesa porque hace falta sacarlo ya. Y porque hay muchos proyectos y muchas necesidades que están demandando los vecinos y vecinas. Y cuanto antes esté el presupuesto en marcha, mejor para todos, porque así empieza a funcionar la ciudad. Y usted no me puede alegar con cuatro cosas que me ha apuntado ahí en un papelillo que esto hay que dejarlo aparte, porque no lleva razón, ¿vale? Así que, si les parece, vamos a votar la urgencia, ¿vale?, de este pleno. ¿Votos a favor de la urgencia? Equipo de Gobierno. ¿Abstenciones? Ciudadanos. ¿Votos en contra? Partido Popular y Vox. Muchas gracias. Le voy a dejar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, ¿vale?, del pleno extraordinario y urgente que la Diputación de Málaga convocó para aprobar un... ¿Vale? Lo tiene usted ahí. Muchas gracias. Pues, una vez declarado urgente el pleno, pasamos al punto número 2. Contestación a las alegaciones al presupuesto 2020 y, en su caso, aprobación definitiva del mismo. Sometida la desestimación de las alegaciones a votación, es dictaminada en sentido favorable con los votos positivos del equipo de Gobierno PSOE Izquierda Unida. En contra, PP y Vox, y abstención de Ciudadanos, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno dicha desestimación. Sometida a la aprobación definitiva del Presupuesto General Consolidado 2020 a votación, es dictaminada en sentido favorable con los votos positivos del equipo de Gobierno PSOE Izquierda Unida. En contra, PP y Vox, y abstención de Ciudadanos, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno su aprobación definitiva. Muchas gracias, señor Arroyo. Buenos días. Yo, en primer lugar, quiero leer el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2004 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Lo digo porque las causas de impugnación del presupuesto que vienen marcadas en este artículo son: a) por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en la ley; b) por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local en virtud del precepto legal o de cualquier otro título legítimo; c) por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestarios o bien de esto respecto a la necesidad para la que esté prevista. Ustedes han presentado 17 alegaciones y piden que se les informe. Mire, de esas 17 alegaciones, en 12 están totalmente informadas en el presupuesto del 2017 y en el presupuesto 2018. El criterio técnico no creo que vaya a variar de una alegación a otra. Como supongo que me va a pedir que se las detalle una por una, pues voy a repetírselo igual que hice en la comisión, la referencia de esas alegaciones. La primera, de Benaltronic, ya se explicó claramente la situación legal en que se encuentra la empresa y por qué no se incluye, al no tener actividad, nada de lo que ella figure. En el número 2 hablaba de los ingresos presupuestados. Hay varios aspectos en los que usted entra. Ya le digo que en el cálculo de estabilidad presupuestaria nominal del ejercicio 2020 se tiene en cuenta tanto los gastos como los ingresos no financieros. Y esa insuficiencia, le recordamos que se aplica el ajuste por recaudación SEC 2010. Habla también de las plusvalías. La ley de la plusvalía, le recuerdo que sigue estando vigente. También nos pide, que dice que no existe ni un plan sectorial y estratégico de recaudación ni medidas necesarias. No es necesario, según el Real Decreto 500 del 90, de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Luego también los planes plurianuales. En ningún momento se considera reevaluar las actividades conforme a la nueva ley de bases. También le digo que la reevaluación de las actividades no es en sí misma materia presupuestaria.
y que al existir desfases en la conciliación de cuentas, etcétera, etcétera. Nada de eso se circunscribe en las tasas, en las causas tasadas de reclamación. En el punto, en la alegación tercera, habla del incumplimiento de los apartados E, F y G. El en beneficios fiscales, que ya fue incluido en la convocatoria de la comisión. El apartado F, que usted dice que no está, forma parte del expediente. Y el apartado G se incluyó en la comisión del 13 de diciembre. En el cuarto, la alegación cuarta habla del retraso en la presentación de la previsión de las sociedades de IPDM. Ya le digo que eso no son causa de impugnación según el artículo 170. En el número quinto, decía que no estaba incluida la partida de gastos destinada a puerto deportivo, patronato, etcétera, etcétera. Había una discrepancia, que se había pedido una subsanación por parte de intervención en la partida de PDM, que ya se hizo y se incluyó también. En la sexta, dice que no se justifica ni se acredita que las provisiones de gasto de personal para el ejercicio presupuestado en el 2020 dentro de las empresas, eso no se circunscribe tampoco a las causas tasadas en reclamación. La séptima, que no se ha sometido a aprobación antes del ejercicio 2020 un plan de control financiero. El plan de control financiero no sería un documento necesario ni se circunscribe a las causas tasadas de reclamación. En el octavo, que no se acredita el anexo de inversiones al plan de etapa del Plan General de Ordenación Urbana. Esto es un documento que se viene exigiendo en los presupuestos de hace 15 años, que no existe, pero que tampoco se circunscribe a las tasas, a las causas tasadas de reclamación. Que año tras año ni se propone ni se prevé acometer medidas de ahorros sectoriales para cubrir diferencias en lo totalmente liquidado, etcétera, etcétera. Por cierto, cuando corte y pegue, acuérdese de cambiar la fecha, porque ahí figura el ejercicio 2018 y estamos en el ejercicio 2020. Ya le digo que tampoco se circunscribe a las causas tasadas de reclamación. Que las cifras incluidas en el presupuesto 2020 incumplen la regla de gasto y que, igual que vienen reclamando los ajustes, que ese incumplimiento de regla de gasto y que el plan de ajuste que no se está incluido. Mire, ya indica el informe de evaluación de cumplimiento de objetivos de la Ley Orgánica 2/2012 y la valoración de la regla de gasto con ocasión de la aprobación del presupuesto, no es necesario calcularla de acuerdo con la legislación vigente. Aparte de lo anterior, al no estar aprobado el cálculo de regla de gasto para el 2020 puede ofrecer resultados ambiguos. Se ha hecho un cálculo de la misma de forma preventiva. En relación al punto 2 de esa alegación, según la liquidación del 2016 y debido al incumplimiento de la regla de gasto, se elaboró plan económico financiero en el 17 y el 18. Al no producirse ningún incumplimiento de las reglas fiscales, no fue necesario realizar plan para los años 19 y 20. Y respecto al plan de ajuste, ya le comenté que el Ayuntamiento canceló ya las últimas 4 operaciones de préstamo pendientes de las operaciones solicitadas para hacer frente al mecanismo de pago a proveedores. En el momento que se ha amortizado con fondos propios las operaciones financieras que dieron lugar a la vigencia del plan de ajuste, se entiende que este ha finalizado. En la número 11 habla de las distintas empresas que no han presentado para el cumplimiento de las obligaciones exigibles, no han presentado presupuesto. Y las sociedades mercantiles, según el artículo 168.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, dice que remitirán a la entidad local sus previsiones de ingresos y gastos, así como los programas anuales de actuación, inversión y financiación para el siguiente ejercicio. En el número 12, respecto a cómo se encuentran las subvenciones, no se circunscribe a la causa tasada en reclamación. En la número 13, que habla sobre las bases de ejecución, tampoco se circunscriben. En la número 14, respecto a los presupuestos participativos, creo que ya se ha explicado varias veces en pleno, pero desde luego es una voluntad plenaria que tampoco está tasada.
como causa de reclamación. La número 15 ya está bien respondida en lo que se le ha dicho respecto a la segunda y a la décima. En la 16 dice que no se encuentra contemplado en los presupuestos la cuantía de inversión en materia de vivienda. Los gastos pertenecen desde luego al ámbito de las decisiones políticas. Nosotros tenemos intención de hacerlo, pero no tiene por qué ser directamente a través del presupuesto. Y la número 17, en la que habla del mercadillo de segunda mano, ya le digo que ese mercadillo desde finales del 18 se encuentra transferido a Provise y desde luego el destino de también pertenecería al ámbito de las decisiones políticas. En su mayor parte, estas alegaciones, como le digo, ya se le han respondido y se han informado en otro ejercicio, porque son copia exacta de las 17, 11 son copia exacta las presentadas en el 16, en el ejercicio 17 y en el 18. Lógicamente, no han cambiado. Y el resto, como ya le expliqué en la comisión, sí había un par de puntos que no estaban incluidos, pero que se han subsanado, puesto que lo que se va a proponer es que se desestimen las alegaciones. Muchas gracias, señor Arroyo. Abrimos un turno de debate e intervenciones. Señora Carrillo. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. A ver, nosotros vamos a mantener nuestro voto en contra, tal como lo hicimos en el Pleno Ordinario de diciembre para la aprobación inicial de estos presupuestos. Ya alegábamos en ese momento una serie de desajustes fundamentados en los informes de los funcionarios habilitados nacionales, desajustes que no han sido subsanados y que procedemos a detallar. Como usted dice, señor Arroyo, que se vengan arrastrando esos desajustes durante años, que evidentemente nosotros hemos estado aquí, no quiere decir que haya que aprobarlo y aceptarlo. Faltan los estados de previsión de gasto e ingreso de la sociedad Benaltronic SL y es conveniente que se documente su actual situación legal. El avance de la liquidación de ingresos a 30 del 6 no refleja la imagen fiel de los mismos. El estudio económico-financiero no expone la base utilizada para la evaluación de los ingresos. En cuanto al PGO, no se acredita la coordinación del anexo de inversiones al plan de etapa del Plan General de Ordenación Urbana en los términos señalados en el artículo 13 del Real Decreto 500/90. Respecto a la Sociedad Municipal de Innovación Provena Almádena, falta el programa de actuación, programa anual de actuación, inversión y financiación, así como acreditar que las previsiones de gasto de personal para 2020 se ajustan a lo indicado en el Real Decreto Ley 24/2018 de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público y disposiciones concordantes, cuestión que falta también para Provise Benami LSL y para el Puerto Deportivo LSA. Para esta última, además, en la documentación presentada junto al presupuesto no se recoge inversión alguna para 2020. Además, en el presupuesto de gasto se considera un incremento considerable de determinadas partidas sin que se especifique claramente el origen de estos incrementos. Se observa, además, en esta concesión administrativa una variación de rendimiento no aparentemente justificada, sobre todo en años de recuperación económica. La base reguladora de la concesión de ayuda a los ciudadanos de Benalmádena para las dificultades económicas, incluida la base de ejecución del presupuesto 2020, no se ajustan a derecho. Y, finalmente, según se desprende del informe de evaluación del cumplimiento de los objetivos de la Ley Orgánica 2-2012, el presupuesto general del Ayuntamiento 2020 incumple la regla del gasto preventiva computada respecto al presupuesto del 2019 en los términos descritos en el informe de estabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vargas. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los compañeros y a las personas que nos ven desde su domicilio. Cuando en el pasado pleno hablamos de los presupuestos, nosotros entendemos que posiblemente este sea de los plenos más importantes del año, porque en definitiva cuenta el presupuesto es una declaración de intenciones que el equipo de gobierno, este o cualquiera, pues hace con qué quiere hacer o qué proyecto tiene para la ciudad, ¿no? Es de decir, que este evidentemente no es el presupuesto que Ciudadanos hubiera hecho, eso está claro. Pero nosotros tuvimos en unas elecciones el año pasado y los ciudadanos de Benalmádena pues decidieron que las propuestas que hacía el PSOE Izquierda Unida eran las que querían para Benalmádena. Así que nosotros, dividiendo el estudio y el presupuesto en dos partes, la parte técnica y habiendo estudiado los informes de intervención, confiamos en que el presupuesto, con las salvedades que pueda haber, va a estar perfectamente vigilado por parte de intervención de nuestro ayuntamiento, con lo cual, con la parte técnica, no entramos en mucho debate. Y en la parte política, en la parte de qué se quiere hacer, pues evidentemente
como bien decíamos, no es nuestro presupuesto, no podemos votarlo a favor. He de decir que quiero agradecer al equipo de gobierno, tanto al señor Navas como al señor Arroyo y a Elena y a Salvador, el que en la mano tendida que nosotros dimos a intentar llegar a determinados acuerdos para explorar otras opciones de voto, nos hayamos sentado, hayamos podido hacer propuestas al respecto. Es cierto que no hemos podido llegar a algún acuerdo amplio porque por premura de tiempo y porque posiblemente muchas de las posturas pueden estar bastante alejadas en cuanto a qué queremos hacer, es decir, explorar una bajada del IBI para determinados tramos, explorar algunas otras partidas, pues no hemos podido llegar a ese acuerdo que pudiera buscar el voto positivo por nuestra parte. Pero sí que es cierto que, por lo menos, sin la necesidad de nuestros votos, a la mano tendida que nosotros dimos, pues se tomó. Eso es de agradecer y creo que públicamente hay que decirlo. Creo que entre todos tenemos que intentar dialogar y que por la parte del equipo de gobierno hubiera sido fácil decir, mira, no queremos ni hablar directamente, podemos aprobar el presupuesto, tienen ustedes los votos más que suficientes, que les dio la democracia y nosotros en Ciudadanos, pues así lo entendemos que lo podían hacer. Nosotros queremos seguir, si el equipo de gobierno lo tiene bien, durante los tres años que quedan, tres años y medio casi de legislatura, intentando que alguna de las medidas que nosotros llevábamos en nuestro programa electoral y la que creemos firmemente que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los benalmanenses, es decir, pagando menos impuestos, pagándose IBI. De agradecer que la propuesta que el mismo PP en el anterior pleno llevó de Elicio, María Lara, que no está aquí, pero tuvo la cintura suficiente como para poder modificarla y finalmente pues se pudo aprobar una propuesta del PP con enmienda de Ciudadanos y que el voto de todos los partidos que están aquí representados signifique una bajada de impuestos para los ciudadanos de Benalmádena. Nosotros queremos seguir explorando esa vía. Si llegamos a un acuerdo, creemos que será un acuerdo beneficioso para los ciudadanos de Benalmádena. Si no, ustedes tienen la responsabilidad de gobernar. Con lo cual, el voto que nosotros vamos a hacer hoy en los presupuestos es que nos vamos a abstener en esa voluntad de intentar llegar a algún tipo de acuerdo, partiendo desde que, evidentemente, pues no son unos presupuestos que nosotros hubiéramos llevado, pero tienen ustedes la responsabilidad de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vargas. Señor Lara. Gracias nuevamente, señor alcalde. Pues, bueno, ante todo, la respuesta que me habéis dado, agradezco el espíritu y, sobre todo, la diferencia que en este caso me habéis dado en el trato. Y, bueno, yo al igual voy a hacer, es decir, que yo ante todo lo que quiero anteponer es el trabajo que hacen los funcionarios y las distintas personas que trabajan en este ayuntamiento para hacer ese presupuesto consolidado. Y, bueno, yo creo que nosotros podemos también tener nuestro punto de disconformidad dentro del debate y, bueno, nosotros en ningún momento o hemos manifestado que el informe del interventor dice que no es el mismo, dice que no es preceptivo. Nosotros no estimamos eso que dice, por eso nosotros estamos manifestando nuestra disconformidad al respecto, que creo que estamos en ello y tenemos ese espacio donde nosotros podemos en todo momento manifestar lo que nosotros pensamos. Tengo que comentar también que en esa Comisión Económica Administrativa de 6 de febrero, efectivamente, usted, señor alcalde, dijo que el presupuesto es beneficioso para la ciudad. En ningún momento vemos o observamos que vaya a hacer un presupuesto que no sea beneficioso. Lo que pasa es que nosotros podemos tener un punto de vista o observar que podemos introducir determinadas partidas en ese presupuesto que no han sido introducidas por parte vuestra. Y yo lo que quiero decir una cosa, es decir, usted me tacha de querer dilatar este procedimiento, buscar confrontaciones. Yo le digo una cosa, yo aquí es que no vengo a perder en ningún momento el tiempo. Mi labor es fiscalizadora, creo que lo estoy haciendo. El invertir esas 17 alegaciones con 16 páginas, aunque le pese al señor Arroyo, que año tras año vuelva a insistir en lo mismo, yo vengo aquí con un espíritu constructivo para fiscalizar lo que hay. Es decir, si año tras año voy diciendo lo mismo, es porque se está fallando en algo. Entonces, quítese la idea que yo vengo aquí a coger y que esto se dilate en el tiempo, porque ya los presupuestos de 2019, ustedes lo aprobaron en mayo de 2019, estamos en febrero. Entonces, si han dilatado los presupuestos, han sido ustedes en mayo de 2019, que lo hicieron justo de cara a unas elecciones municipales. Entonces, creo que no es este el camino.
no es este el camino y tampoco el buscar confrontaciones. Creo que estamos aportando al debate, creo que estamos aportando cosas que inciden en ese artículo 170 de la ley reguladora de base de régimen local y por eso nosotros aportamos esas alegaciones. Y también comentó señor alcalde, que ni el señor Arroyo ni yo somos juristas. Efectivamente, es que no somos juristas para poder nosotros verter una opinión al respecto y conforme a legislación. Pero, sin embargo, lo que no me puede contestar el señor Arroyo es que si se adhiere o no a ese artículo 170. Entonces, o somos juristas los dos o no somos juristas los dos. Entonces, creo que ahí se debe de meter o de emitir un criterio en común, ¿no? En el acta también pone que las alegaciones han sido repetidas en los últimos 3 años, 2017, 2018, 2019. Yo creo que en su debate eso lo ha corregido. 2019 nosotros no llevamos ningún tipo de alegaciones, pero en el acta de la comisión lo pone y no alegamos en 2019 nada. Sí, sí, lo pone en el acta de la comisión. Pero usted, yo sé que no se ha referido a 2019, también lo admito. Y vuelvo a repetir, si dice usted que ha sido un copia y pega de años anteriores o lo que sea, es decir, yo vuelvo a insistir en lo mismo, pero me habré entretenido al menos en las cifras, es porque no se está corrigiendo la situación. Y yo creo que se debe de corregir esa situación. No voy a entrar en debate de estas 17 alegaciones porque están más que claras, y yo creo que seguramente tendrá los dedos cruzados para que no siga yo hablando más de la cuenta y quiero ser lo más conciso posible, ¿no? Ya lo ha comentado el señor Arroyo, que hay cosas que nosotros dentro de estas alegaciones cumplimos. Es decir, hemos alegado una serie de cosas, ustedes lo han aportado al expediente y lejos de darnos la razón dice que lo han aportado al expediente. Eso es así, sí o sí. También decirle lo del patronato deportivo, en esa corrección que hay de más de 100.000 euros aproximadamente, que sí, que efectivamente hubo una aprobación por parte de la Junta Rectora del Patronato de esos presupuestos condicionados a lo que dice el informe del interventor, que dice que ustedes después, posteriormente, darán cuenta en esa Junta Rectora. Y yo creo que cuando hay una corrección por parte del interventor a los presupuestos, primeramente también tiene que estar aprobado por esa Junta Rectora. Entonces, yo tengo mis dudas de que se dé cuenta y no que se rectifique y se apruebe en esa Junta Rectora esos nuevos presupuestos con esa rectificación, cosa que no contempla. También lo que se refiere a ese artículo 170, usted reconoce que nosotros cumplimos ese artículo 170 en determinados conceptos de las alegaciones y ya que lo cumplimos yo creo que al menos se debería haber solicitado un informe por parte del interventor para decir que esas alegaciones se estiman y por qué se estiman y las correcciones a esas alegaciones. En ningún momento, y vuelvo a reiterar, yo no he venido aquí a paralizar ningún órgano de este ayuntamiento porque vuestras propuestas, pues así lo habéis estimado oportuno que salgan adelante para actuar en este sentido. Y yo lo único que me dedico es a fiscalizar dentro de mi humilde opinión, de la opinión del Partido Popular dentro de esta oposición, que seguro nosotros en algunas cosas coincidiremos, pero en otras tendremos nuestras diferencias y seguramente la balanza de un lado o de otro, nosotros en ese sentido tendremos nuestras prioridades. Por todo ello, nosotros vamos a votar que sí a las alegaciones, que se estimen las alegaciones, y en contra al presupuesto del año 2020 por dos motivos, un motivo legal y un motivo político. El motivo legal yo creo que ha quedado anteriormente fundamentado, pero quiero reiterarlo porque también lo dije en la correspondiente comisión informativa, que es el Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, en su apartado 22.2 a b y c, artículo 18.4, el artículo 175, apartado a b y c del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, donde se regula el ROF, el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, donde se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Base de Régimen Local, el Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo y, en concreto, en el artículo 4, donde se explica lo que es la función de control y fiscalización interna de la gestión económica
y financiera de este y la contabilidad de este ayuntamiento. Por tanto, nosotros, en este sentido legal, la ley efectivamente es igual para todas, pero cada una la podemos interpretar como creemos que debe de ser. Entonces, la ley la respetamos, igualdad entre todos por igual, pero nosotros disentimos en esta capacidad legal, al igual que yo siempre pongo como ejemplo, existen los abogados. Cada abogado la misma ley la puede interpretar de una manera distinta. Nosotros aquí la misma ley también la podemos interpretar de una manera que vemos conveniente que se debe de interpretar, que ni lleva la razón uno y a lo mejor ni llevamos la razón a otro, pero creo que tenemos que tener ese amplio margen, ese amplio espectro de poder nosotros dar nuestro punto de vista y nuestra opinión al respecto. Y después, ya para finalizar, nosotros vamos a votar a favor de la alegación y en contra de este presupuesto, porque políticamente creemos que se puedan hacer cosas en relación a la plusvalía, se pueden tratar temas en función a la bajada de impuestos, a la seguridad de nuestras calles, a la política de vivienda, sociales, de empleo, de juventud, de comercio, limpiezas viarias, de parques, de jardines y de inversiones principalmente. Por todo ello, me reitero en lo que he dicho anteriormente y gracias por la deferencia que estáis teniendo y sobre todo por las explicaciones que me estáis dando al respecto. Muchas gracias. Para cerrar este primer turno de debate, señor Arroyo. Sí, yo, señora Carrillo, su intervención no la he entendido. ¿Lo que usted ha planteado es ahora nuevas alegaciones o estaba ratificando las alegaciones del PP? Bueno, coincidían, ¿no? Pero creo que ahora no es el momento de ratificar o presentar alegaciones. Por eso le digo que no le he entendido muy bien su intervención, si lo que estaba era referenciando a las alegaciones que se habían presentado o estaba presentando cosas nuevas. Mire, señor Lara, no sé por qué dice que yo no me adhiero al artículo 170. Precisamente le he dicho que todas las alegaciones se han estudiado en base a ese artículo 170, en base a que proceda o no proceda. El artículo 170, lógicamente, yo he leído la segunda parte. La primera parte habla de la habilitación legal. Por supuesto, nadie le está quitando a usted su derecho a presentar esas alegaciones. Lo que sí me dice que las alegaciones las presenta un año y otro porque no se corrigen. Vamos a ver. Esas alegaciones a usted se las han contestado, no yo. De usted yo entiendo que no se fíe, pero entiendo que se fía de la contestación que le ha dado el señor interventor en los años, como decíamos, 17 y 18. Lo del año 2019 yo no recuerdo haberlo dicho en comisión, pero bueno, sabe que eso lo hemos hablado usted y yo y sabemos perfectamente que en el 19 no presentó alegaciones. Hay alegaciones realmente que yo entiendo que presentarlas un año y otro, cuando tiene la respuesta dada y cuando le están diciendo que vale, que a lo mejor usted entiende esa situación, pero que otros entienden otra cosa y que además no procede como alegación como tal. Entonces estamos aumentando. No se trata de que presentemos 500 alegaciones o 5.000, se trata que las alegaciones que se presenten sean correctas. Respecto a las correcciones que dice que hemos hecho, sí, lógicamente, pero una vez que están corregidas, ya no procede la alegación. Esas correcciones usted sabe que legalmente se pueden presentar desde la aprobación inicial a la aprobación final. Es lo que hemos hecho en base a eso. De hecho, ha habido una discrepancia en los beneficios fiscales porque, digamos, un poco de descoordinación por los cambios y esa se quedó atrás. Y respecto al patronato, pues el patronato de intervención solicitó ese que no habían contestado y entonces se les pidió que hicieran el ajuste. Yo entiendo realmente que muchas de las alegaciones que usted presenta, además, son criterios que, como usted dice, no tenemos por qué coincidir. Nosotros pensamos o tenemos una idea de la actuación en ese tipo de partida presupuestaria y ustedes tienen otra. No entiendo, vuelvo a repetir, que yo respeto su opinión, pero que respeten la nuestra y que, desde luego, esos apartados no se consideran como causa de alegación. La voluntad plenaria es voluntad plenaria. Y la decide, y dentro de esa voluntad política, que los presupuestos participativos, que dice, ya se le explicó que son bianuales. Bueno, pues usted entiende que a lo mejor tenían que ser anuales, pero nosotros hemos decidido eso. Es una voluntad política, ni más ni menos, que no entraría dentro de las causas tasadas. Y yo se lo expliqué el otro día, que los dos puntos únicos que se veían, que tenían
una enjundia dentro de las alegaciones estaban ya corregidos, que era el tema de los beneficios fiscales y el tema de los ajustes del patronato. Vamos, yo respeto su postura, pero espero que respeten también la nuestra. Muchas gracias, señor Arroyo. ¿Estiman ustedes un segundo turno de debate? Vale. Bueno, antes de proceder a la votación, que van a ser dos votaciones, la primera estimar o desestimar las alegaciones y la segunda la aprobación definitiva del presupuesto. Yo, antes de proceder a la votación, quería agradecer al Grupo Ciudadanos la mano tendida, porque estoy seguro que vamos a construir juntos muchas cosas por y para Benalmádena. En algunas estaremos de acuerdo, en otras no, pero siempre con el ánimo de construir y para el beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena. Con respecto al Grupo Partido Popular, no puedo decir lo mismo. Mire usted me habla de que no busca la confrontación y amenaza con judicializar precisamente este pleno, con llevarlo a un juzgado. Y luego, cinco minutos después, dice que es que son interpretaciones distintas, pero usted ya lo ha dicho, que va a judicializar este pleno. Eso sí es bloquear. Primero porque en la democracia se basa en la voluntad del pueblo y este plenario es la soberanía popular. Y la gente votó en mayo de 2019 y se repartieron las mayorías. Y la mayoría dice que hay mayoría suficiente para aprobar un pleno. Pero usted, como no le guste y no tiene la mayoría suficiente, se va a ir a un juzgado a denunciar que las cosas no salen como usted quiere. Me parece la actitud más antidemocrática y corremos un riesgo enorme en este país con ese tipo de actitudes de judicializar aquello que no tengo mayoría para sacar adelante porque no me interesa o porque no es lo que yo digo. Y es como el típico dueño del balón que se va a echar un partido con los amigos y si no le gusta cuando le meten un gol, está perdiendo, se lleva el balón a su casa. Eso no es democracia, señor Lara. Yo creo que tenemos que reflexionar todos sobre esto. Judicializar un pleno que no tiene usted mayoría para sacar sus propuestas o que las ha presentado y que por la soberanía popular se ha decidido que las mayorías son las que son y se reparten de esa forma, yo creo que todos deberíamos de reflexionar qué es lo que estamos haciendo aquí, si estamos representando a los ciudadanos o nuestros intereses personales. Eso lo deberíamos de reflexionar todos. Entonces, entendiendo que la mayoría es la que se va a votar aquí hoy, que es la que han decidido los ciudadanos, ¿qué sentido tiene llevar este pleno a un juzgado? No tiene ninguno. Y me dice que usted no busca confrontación, que son formas de entender la política. La política se hace aquí, trabajando por y para los ciudadanos, debatiendo, discutiendo y sacando adelante las propuestas que los ciudadanos quieran. Le guste o no le guste a usted la mayoría que haya, pero es así como se hace, cómo se construye un país y cómo se construye una democracia. Esas son las formas, no hay otras. Entonces, por favor, respetemos las reglas del juego. Estamos en democracia y se vota y se decide y se hace lo que decide la mayoría. Eso es lo que los ciudadanos han votado. Reflexionen sobre ello. ¿Vale? Primero, votos a favor de desestimar las alegaciones. Equipo de gobierno. Abstenciones. Ciudadanos. ¿Pueden ustedes desestimar sus propias alegaciones? Vale. ¿Votos en contra? PP y Vox. Y ahora, votos a favor de aprobar el presupuesto, aprobación definitiva. Equipo de gobierno. Abstenciones. Ciudadanos. ¿Votos en contra? Partido Popular y Vox. Con lo cual, sale adelante la aprobación definitiva del presupuesto. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pasamos al punto número 3. Moción del señor alcalde para declarar de especial interés o utilidad pública los trabajos de rehabilitación y mejora del Hotel Tritón. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de gobierno PSOE Izquierda Unida, PP y Ciudadanos, y la abstención de Vox, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno la referida moción para su aprobación. Bueno, como ustedes saben y lo hablamos en la comisión, se trata de otorgar una bonificación alicio a los inversores que van a remodelar la planta hotelera del Hotel Best Tritón, que además es un hotel insignia y emblema de Benalmádena, y se prevé una inversión pues bastante importante, hablamos de casi 17 millones de euros entre las distintas actuaciones que se van a llevar a cabo. Y hace solo un mes hablábamos en un pleno de la necesidad de rebajar el ICIO pues, para atraer la inversión. Nosotros desde el equipo de gobierno, y creo que Ciudadanos argumentaba lo mismo, había que armonizar la carga impositiva para que se beneficiaran precisamente las clases más humildes y las clases medias de esa bajada, ¿no? Y que quien viniera a invertir con el ánimo de simplemente sacar sus beneficios
y hacer caja en Benalmádena, pues que pagara su impuesto como cualquier hijo de vecino. No obstante, ya la propia ordenanza permitía que aquellos proyectos que consideráramos estratégicos y de especial importancia para la ciudad sí tuvieran esta bonificación al IFI, con lo cual supone una bajada, ¿no?, del impuesto, ¿no? En este caso, tal y como dice la ordenanza, se prevé una bonificación de hasta el 95% del impuesto a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que lo justifiquen y que corresponde a este plenario la declaración de utilidad pública, ¿no? Los propietarios de la inversión, en este caso el Hotel Vestritón, pues argumentan pues la reordenación urbanística de la avenida Antonio Machado, fomento del empleo, impulso y desarrollo de modalidades y tipologías turísticas que contribuyen a la desestacionalización del turismo en Benalmádena, una repercusión social de la ocupación y repercusión medioambiental, y para ello se compromete con el Ayuntamiento de Benalmádena en varios puntos que hemos negociado con ellos, que era el compromiso de mantener la apertura del hotel durante todo el año, el compromiso de reordenar parte del vial de la avenida Antonio Machado, el compromiso de la contratación de personal del municipio, y además lo cifran 20 empleados del municipio de trabajadores con especial situación de exclusión social o vulnerabilidad, compromiso de destinar plazas de parking para aparcamiento público y compromiso para la ejecución de inversiones en mobiliario urbano en el paseo marítimo de Benalmádena. Creemos que es una buena un buen acuerdo para el Ayuntamiento de Benalmádena. La ley le permite además acogerse a esta bonificación y en nuestras manos está estimar si es de utilidad pública o no la realización de estas obras. ¿Vale? Si quieren les abro un turno de debate. ¿Intervenciones? Señora Carrillo. Gracias, señor alcalde. A ver, basándonos en la actual ordenanza fiscal municipal, resulta difícil identificar claramente los supuestos en los que resulte procedente calificar de interés municipal una determinada obra. Y la casuística en la que la jurisprudencia ha establecido que concurren circunstancias sociales, como parece ser el presente caso, es, por ejemplo, la construcción de un hospital o de un centro de salud. Las obras que se van a llevar a cabo en este caso no dejan de ser una actividad mercantil privada, de carácter lucrativo, en la que no concurren circunstancias de interés social. Añadir, además, leo textualmente, que el compromiso para la ejecución de inversiones en mobiliario urbano y mejoras puntuales en el paseo marítimo por la cantidad de 100.000 euros en colaboración directa con el Ayuntamiento de Benalmádena de incluirse en el convenio supondría una vulneración de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, dado que se adjudicarían unas obras de forma irregular, vulnerando los principios de libre concurrencia y publicidad, cuestión sobre la que nos mantendremos vigilantes. Por todo ello, el sentido de nuestro voto en esta moción va a ser en contra. No obstante, desde el Grupo Político Municipal Vox sugerimos establecer una regulación muy detallada de los supuestos en los que resulte la aplicación de la bonificación, lo que incrementaría significativamente la seguridad jurídica de los operadores jurídicos. Una vez regulada la bonificación en dicha norma municipal, la aplicación de la misma al caso concreto por el Ayuntamiento no supone el ejercicio de potestad discrecional alguna, sino eminentemente reglada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vargas. Muchas gracias, señor alcalde. Pues quiero empezar mi intervención estando de acuerdo con lo que comentaba en parte de la intervención de la señora Carrillo, en que no me parecería mal que para sucesivas solicitudes que se pudieran hacer estuvieran establecidas unas reglas más o menos estándar. Partiendo de esa base, que no me parece mal que se pueda trabajar de ahora en adelante, a nosotros nos parece bien que a través de iniciativa privada lleguen inversiones al municipio. Desde Ciudadanos entendemos que la actividad privada es la generadora de empleo, no la administración pública. Entonces, si una cadena de hoteles, que está ubicada además aquí en Benalmádena, quiere invertir con un compromiso, que es lo que nosotros vamos a pedirle a ese equipo de gobierno, es el que fiscalicen, el que hagan cumplir ese convenio. Saben que en las comisiones informativas hemos preguntado qué tipo de convenio era, qué tipo de vigilancia se iba a hacer. No es por desconfianza hacia el inversor privado, sino porque creo que la Administración, una vez que aquí se tome el acuerdo de otorgar esa bonificación, tiene que estar vigilante de que se cumpla, de que efectivamente se contraten esas personas, que sea empleo para ciudadanos de Benalmádena, que se acometan esa reforma prometida en el paseo marítimo, en definitiva cuenta que los compromisos que se lleguen por la parte público y privada, pues se cumpla. Nosotros, partiendo de la base, y que estaremos, permítame la expresión, vigilantes de que el convenio se cumpla, el voto en el sentido de esto va a ser positivo. Nos parece muy bien que iniciativa privada se fomente
y se proponga por parte de este ayuntamiento, porque no nos olvidemos que competimos con localidades cercanas y lo que queremos es que Benalmádena tenga una planta hotelera potente, que la oferta turística pueda ser la que atraiga turismo de calidad al municipio y a partir de ahí, a partir de generar comercio, de generar riqueza para Benalmádena, podamos llegar a plantearnos otros objetivos, por no hablar como ellos, por bajada de impuestos y generar una mayor riqueza en la localidad. Con lo cual, el voto será positivo y, como digo, pues intentaremos vigilar que efectivamente se cumpla ese convenio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vargas. Señor Lara. Gracias nuevamente, señor alcalde. Pues bueno, recordar que hace aproximadamente un par de semanas, pues el Grupo Popular trajo a esta sesión plenaria esa moción para bajar el ICIO y que, bueno, gracias a los compañeros, pues se pudo sacar adelante esta bajada, que aunque, bueno, que ya hemos visto en distintos medios de prensa que han intentado apropiarse de esta bajada, lo importante para nosotros es que los vecinos del municipio recaiga este beneficio que nosotros solicitamos en su momento. Tenemos que comentar, como ha dicho el señor alcalde, que en ese debate que hubo de la moción de esa bajada del ICIO, pues efectivamente se estuvo hablando de que se hiciese un impuesto gradual, de que las pequeñas obras que se hiciesen en las casas, en la vivienda de pequeño importe, pues estuvieran exentos y a los que más tuviesen más pagasen. Pero bueno, eso contraviene un poco lo que se va a traer hoy aquí en día. ¿Por qué? Porque los que más van a pagar esas inversiones que se van a realizar se le van a bonificar con ese 95% de subvención. Entonces, un poco esa discrepancia sí que es cierto, y le doy la razón a mis compañeros, que creo que en esta ordenanza se tienen que tasar lo que son los conceptos en sí para que no se dé tan discrecionalmente estas situaciones y se conceda, pues bueno, entonces se abre una veda y se puede ampliar esta veda. Entonces, sí que se debe tasar en esa ordenanza las subvenciones que se deben otorgar de ese 95% hacia el ICIO. Hay que recordar, y usted lo ha comentado, que ya en 2018 la cadena BES quiso invertir aquí en Benalmádena y no pudo ser. En 2018 hay que recordar que estaban ustedes gobernando, no sé los motivos por los cuales esto no salió adelante, fue una intención aquí política el haber sacado esto adelante. Entonces, no sé los motivos, nos alegramos que venga hoy en día, nos alegramos de que se invierta aquí en el municipio de Benalmádena. Toda inversión es importante porque, a su vez, esa inversión lo que vas a traer son puestos de trabajo. Entonces, nosotros, igual que hicimos en la comisión, vamos a votar a favor porque creemos que es importante para el municipio, pero sí que coincido con mis compañeros, hay que tasar esa ordenanza para que no se abra una nueva veda en este sentido y, efectivamente, como bien dice usted, señor alcalde, quien más tiene sean los que más paguen en este caso. Gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Buenos días. Me quedo con lo último, Juan Antonio. Que más pague quien más tiene. Escuchándolo del Partido Popular no deja de ser llamativo. Izquierda Unida está totalmente de acuerdo porque entendemos que la coyuntura económica del momento del Ayuntamiento de Benalmádena permite llegar a este tipo de acuerdos y de convenios. Y entendemos que hay que dejar de poner trabas y de incidir de una manera directa en el bienestar de nuestros vecinos. Y esta es una oportunidad que se nos da para que vecinos y vecinas que trabajaban 9 meses puedan trabajar 12 meses. Eso significa luchar por la estacionalidad, que alguien pueda llevar el pan a su casa durante los 12 meses del año. Porque creemos que la inversión económica va a generar empleo, porque creemos en la mejora de la planta hotelera, porque creo que eso nos va a dar un turismo de calidad. Y, en definitiva, porque fomenta el empleo. Y para más INRI se pone que ciudadanos y ciudadanas en exclusión social puedan acceder a ese puesto de trabajo. Por eso digo, creo que es uno de los días en los que uno se ve útil y ve útil la política. Porque a veces hablamos de macroeconomía y yo creo que es muy importante la microeconomía. Y si conseguimos que 100 trabajadores o 150 trabajadores trabajen todo el año, para Izquierda Unida, para esta fuerza política, es muy importante. Obviamente, hagamos lo que tengamos que hacer, porque Izquierda Unida tampoco va a estar de acuerdo que esto sea café con leche para todo el mundo, ni mucho menos. Nosotros creemos que se tiene que ver caso a caso. Pero en este caso que nos ocupa, deciros también que tenemos la tranquilidad que están detrás
el sindicato y se ha llegado al acuerdo con los trabajadores y trabajadoras del Hotel Tritón. Así que es un motivo de satisfacción. Y decía el alcalde que era un buen acuerdo para el Ayuntamiento de Benalmádena. Y yo diría que sí, es cierto que es un buen acuerdo para el Ayuntamiento de Benalmádena, pero es un mejor acuerdo para los vecinos y vecinas de Benalmádena. Muchas gracias, señor Rodríguez. ¿Alguna intervención más? Procedemos entonces a la votación. Vale, como ha dicho el señor Rodríguez, los sindicatos están de acuerdo. Creo que todos los agentes sociales implicados estamos de acuerdo en esta medida, por lo que significa a la hora de generar empleo y de atraer inversión al municipio, ¿no? Creo que es importante para todos. Así que procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la declaración de utilidad? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Vox. Bueno, pues sale adelante la declaración de utilidad. Muchísimas gracias. Y vamos al punto número 4, que es otra moción del señor alcalde para declarar de especial interés o utilidad pública la construcción del nuevo Marimar Plaza. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de gobierno PSOE, Izquierda Unida, PP y Ciudadanos, y la abstención de Vox, proponiéndose en consecuencia el Ayuntamiento Pleno la referida moción para su aprobación. Bueno, pues este es un caso similar al anterior. Quizás aquí concurren otro tipo de circunstancias de utilidad pública. Ya solamente el fomento del empleo creo que es bastante importante en un municipio que el 97% del Producto Interior Bruto está basado en el turismo y que tiene una alta estacionalidad en la generación de empleo. Habida cuenta que durante los meses de invierno casi llegamos al 21% de desempleo, tenemos que buscar, digamos que acciones productivas o inversión que permita mantener abierto todo el año el municipio y no solo durante los meses de verano o temporada alta o media. En este caso, además, durante mucho tiempo este edificio perteneció a la Fundación Unicaja, hablamos de la Residencia Marimar, un edificio que además estaba fuera de ordenación, que ocupaba 2.000 metros de playa por fuera de la línea de dominio marítimo terrestre, que medioambientalmente era una aberración a la actual ley de costa y que además se encontraba abandonado, y que el interés de los propietarios era construir un hotel de lujo en primera línea de playa, pero sin garantizar que iba a estar abierto todo el año, simplemente durante los meses de verano. Desde el Ayuntamiento hemos maniobrado muchísimo durante los últimos 4 años para traer un tipo de inversión sostenible que permitiera llevar a cabo una construcción que se integrase en el entorno, que liberase los metros de playa que tenía ocupado y que además generase empleo durante todo el año y nos permitiese ampliar el paseo marítimo en una zona que hoy por hoy está cortado, desde la zona de Chiringuito el Malagueño hasta Sunset Beach prácticamente no hay paseo marítimo, ¿no? Con esto nos permitiría comunicar el paseo marítimo de la parte este con la parte oeste y llegar casi hasta el casino de Torre Quebrada, ¿no? Por eso, en este caso, las circunstancias que daban lugar a la especial utilidad de llevar a cabo esta inversión era la demolición de un edificio fuera de ordenación y la recuperación de 2.000 metros cuadrados de playa, la reordenación urbanística de la antigua Nacional 340 a su paso por la Residencia Marimar. Hablamos igualmente de fomento del empleo, tanto directo como indirecto, impulso y desarrollo de modalidades y tipologías turísticas que contribuyan a la desestacionalización del turismo en Benalmádena, la repercusión social de la ocupación y repercusión medioambiental. Y hablamos de una inversión de aproximadamente 14 millones de euros. Los compromisos son similares a los que teníamos en el anterior apartado, el compromiso de reordenación del vial Antonio Machado, compromiso de contratación de personal, preferentemente del municipio, articulado todo ello a través de un convenio con la institución y la empresa beneficiaria para la creación de empleo de calidad, compromiso de destino de las plazas de parking no usadas por la clientela del espacio comercial a plazas de aparcamiento público en general y compromiso para realizar una inversión de 100.000 euros que tendrán que determinar los técnicos de urbanismo pues para conseguir ampliar el paseo marítimo y conectar un trozo que quedaba sin conectar, ¿no? Entonces, poco más tengo que decir. Si quiere, le hablo un turno de debate y intervenciones. Señora Carrillo. Gracias de nuevo, señor alcalde. En este caso encontramos una llamativa discordancia entre lo que solicita la empresa y lo que ustedes redactan en la moción. Ustedes traen en la moción, leo textualmente, que la empresa propietaria solicitó al Ayuntamiento de Benalmádena que se procediera a la tramitación necesaria para declararse las obras proyectadas como obras de especial interés o utilidad municipal con la consiguiente bonificación del 95% del ICIO. Y en el escrito formulado por la entidad interesada, que consta en el acta de la Comisión Económica,
Leo textualmente que siendo intención del Ayuntamiento la declaración de la ejecución del proyecto que se va a realizar en el antiguo edificio de la Residencia Marimar de interés general para el municipio. Según lo expuesto, se deduce claramente que la empresa no lo ha solicitado, que resulta ser esto un requisito indispensable para la aplicación de esta bonificación, ya que se trata de una bonificación de carácter rogado. Se da la misma circunstancia, como usted comentaba, que en la moción anterior, que ustedes quieren establecer un convenio en el que conste el compromiso, leo textualmente de nuevo, para la ejecución de inversiones en mobiliario urbano y mejoras puntuales en el paseo marítimo por la cantidad de 100.000 euros en colaboración directa con este ayuntamiento. Premisa que, de incluirse, vulneraría la Ley 9/2017 de contrato del sector público, dado que se adjudicarían unas obras de forma irregular sin atender los principios de libre concurrencia y publicidad. Cuestión sobre la que nos mantendremos vigilantes. Por otro lado, y debido a la urgencia de este asunto, tampoco hemos tenido tiempo de consultar su expediente, cuestión de especial interés dado que la construcción actual se encuentra en situación ilegal. Hubiera sido importante y necesario conocer cómo se revierte esa ilegalidad con la nueva proyección y que cuente con todos los informes favorables por parte de Costas y Medio Ambiente, dado el impacto que por su ubicación puede tener. Por todo lo expuesto, el sentido de nuestro voto será en contra. Gracias. Vale, pues sin más, señor Rodríguez. Bueno, pues esto es un caso parecido, simplemente que hay que añadir que creo que es muy importante, precisamente porque buscamos un turismo de calidad, pues de recuperar un espacio para disfrute de los vecinos y vecinas de Benalmádena. Así que desde Izquierda Unida estamos totalmente de acuerdo y celebramos este tipo de convenios que entendemos que debe de ser individuales y estudiándolo uno a uno, pero que siempre y cuando fomente el empleo y se recupere espacio para los vecinos y vecinas, estaremos totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Señora Carrillo, una pregunta retórica. Si la convenzo de lo que usted me ha dicho, ¿nos votará a favor de la utilidad pública? O sea, usted me ha dado una serie de premisas en las que usted dice que no va a votar a favor por esto y por esto. Si la convenzo de que no es así, ¿usted votaría que sí, la utilidad pública? Es una pregunta retórica. Y le voy a explicar. ¿O va a votar que no simplemente era un argumento para votar que no? Y le voy a explicar. Mire usted, me habla de costas y de medio ambiente. Bueno, pues este proyecto sí ha pasado por Costas y por Medio Ambiente. Tienen todo el beneplácito de Costas y de Medio Ambiente. De hecho, Costas está encantadísima con el proyecto y ellos decían que va a ser el primer edificio fuera de ordenación que se va a demoler en este país. Y además, a modo de anécdota, ¿no? La demolición, queríamos hacer una demolición con retroexcavadora y Costas quería dinamitarlo, porque decía, hombre, es que esto todos los días no se ve. Y dinamitar un edificio en primera línea de playa, dice, salimos en Televisión Española. Entonces, con eso di respuesta un poco a la situación esa que usted me dice de que si Costas y Medio Ambiente lo sabe, tenemos todos los informes favorables de Costas y de Medio Ambiente. Y además fue requisito previo para que el inversor comprara la propiedad, porque de lo contrario el inversor no tenía garantía ni seguridad de que la inversión que fuera a llevar allí fuera a llegar a buen puerto. Con lo cual le he quitado uno de los argumentos en contra que tenía. Y el otro es el de la discrecionalidad, ¿vale? De la discrecionalidad de… mire usted, ¿conoce Plaza Mayor? Sabe que hay un outlet, ¿no?, que se va a abrir en estos días, ¿no? Sabe que se ha retrasado casi 3 meses su apertura porque se le ha exigido a la promotora que el vial de acceso lo ejecute con coste a la propia promotora, ¿no? Es algo discrecional, ¿verdad?, porque es una carretera pública, se le podía decir a la propia carretera del Estado, oiga, haga usted la obra y no porque está usted vulnerando los principios de concurrencia, tal, y le han dicho, no, no, no. ¿Usted quiere abrir? Sí, yo le voy a dar los permisos, pero usted me tiene que arreglar el vial de entrada, los accesos, garantizarme esto. Es algo discrecional, ¿verdad? Porque al final no es… ha vulnerado esa… Aquí estamos haciendo algo parecido. Se trata de, a la vez que va a hacer una obra de calado en un entorno del municipio, le vamos a pedir que parte del entorno lo adecente. Eso se hace bastante a menudo, no solo en Benalmádena, sino en muchos ayuntamientos y en otras tantas administraciones. Con lo cual, doy respuesta a sus dos argumentos para votar en contra. Yo ahora ya, si vota en contra, va a ser simplemente por votar en contra, por buscar el bloqueo, no porque tenga usted argumentos, porque argumentos reales no tiene. Yo creo que es una obra interesante para el municipio y para los vecinos y vecinas, porque les va a generar empleo y les va a permitir disponer a Benalmádena de otro polo de atracción turística y de medioambientalmente proteger una playa que hoy por hoy pues se encuentra agraviada con esa obra construida fuera de ordenación, ¿vale? Así que procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la declaración de utilidad pública? No la he conseguido convencer, ¿verdad, señora Carrillo? Venga, ¿votos en contra?
Vox. No había forma de convencerla. Con lo cual queda claro lo que decimos muchas veces, que usted tiene su postura ya decidida y que da igual que lo que digamos aquí, que usted tiene su postura bien decidida. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en el pleno ordinario el mes de febrero. Muchísimas gracias.